Hola amigos, hoy hemos venido aquí a estos parajes que son las Dehesas de Alcorlo. Este vídeo forma parte de un proyecto que llevo rondando con él como 10 años, de crear un mapa del territorio de Alcorlo y poner en cada lugar, en cada zona, el nombre del paraje. Como veis, no es un llano. Es un paraje que está lleno de hondonadas, de valles, de colinas, y por todo ello tenía una barbaridad de nombres, ¿no? He conseguido reunir unos 50 nombres de estos parajes, entre ellos, pues, por ejemplo, la Olla la Renta, la Dehesa Cimera, que está ahí, la Pradera de los Reollos, las Casillas de Matavelasco, que están allí, el Collao Las Pilas, las Taberneras y, bueno, un largo sinfín, ¿no? Como os digo, más de 50 nombres hay aquí en esta zona. La idea de este vídeo es que venimos de Alcorlo, desde allá, venimos a las Dehesas y bajamos a lo que es el Riondo, para dar la vuelta por lo que era el Riondo hasta volver al pueblo. Esa es la idea, lo iremos viendo a lo largo del vídeo, a través de fotografías, de vídeos y de comentarios que iré haciendo a lo largo de este vídeo. Así es que, bueno, el día podía estar mejor, el sol no sale, la temperatura pues un poco jodida. Le pregunté a Siri hace un rato que qué temperatura había y dice pues ni frío ni calor porque hay 0 grados, o sea que... Pero bueno, nos abrigaremos un poco y aquí el subito, a ver si le enseño a parar y arrancar la cámara. ¡Es su bus! ¡Para! ¡Vamos, para! Hace unos años vine por aquí, en el 2015 vine con Jesús, el de la Hino, y gracias a él pues tengo información de casi todo este entorno, ¿no? Él es muy conocedor de todo esto, era muy conocedor porque falleció hace unos meses, y bueno, ahora he retomado el tema y con ayuda de su mujer, Hino, y también de Rosario, que cuidaron cuando eran niñas, tenían 9 o 10 años, cuidaban por aquí las ovejas, y todavía recuerdan muy bien pues todos esos parajes, ¿no? Las Casillas de Matavelasco, que están allí, Mataconejo, que está ahí, las dehesas de la Bartola. Así que bueno, ahora iremos pateando por ahí abajo, dando la vuelta, y subiremos allí aquel alto. La idea de este vídeo era hacer una ruta mitad ficticia y mitad real, porque hay gran parte del terreno que está inundado y no podría recorrerse a pie. Saldríamos hipotéticamente del pueblo para tomar el barranco del Cazaizo, pasar por sus dehesas del Cazaizo, la dehesa del Concejo y llegar hasta el Alto de la Mata y el Perro Corto. Luego pasar por las dehesas de la Bartola. A continuación bajar por el barranco de la Bartola hasta los huertos del Guacharro, donde el arroyo de los Guindos se juntaba con el Riondo. Luego, siguiendo el cauce del Riondo, pasar la vega abajo del Verduzal hasta volver al pueblo. Pero lo hicimos de otra manera, por cuestiones de tiempo, pero más bien por no tener un guión claro con las ideas precisas. La realidad fue que comenzamos por las dehesas cimeras para llegar a las Casillas del Recuesto, desde donde se ven las hoces del Riondo. Luego bajamos al barranco de la Bartola y cruzamos esa dehesa. Subimos por la Cañada del Espino hasta el Alto del Cazaizo, aproximadamente. Luego, ya de retorno, pasamos por las Casillas de las Prairas, dejando a la derecha el Cercado de las Vacas, hasta llegar a las dehesas cimeras, para volver al punto de origen. Bueno, pues según Jesús, aquí tenemos la Olla de la Renta, las dehesas cimeras, que son estas de aquí arriba, la Pradera de los Reollos, las Casillas de Matavelasco, que están allí, a ver si luego podemos ir, el Collao Las Pilas, las Taberneras, la Cañada del Espino, que está ahí abajo, la Olla de los Fresnos, y bueno, un sinfín de nombres más. ¡Toma! Ahora continuaremos la Linde de los Pinos hacia abajo, hasta las dehesas de la Bartola, y ya desde allí ya veremos el Riondo, las hoces del Riondo, que como tiene bastante agua el pantano, para los tiempos que corren, pues bueno, hay unas curvas muy chulas. Ahora las veremos. ¡Vamos, Hugo! ¡Tómale! ¡Vamos, vámonos!
Esa cuesta es el granero. Y estas son las dehesas, las dehesas cimeras. Con este fresno, que es el fresno grande. Es donde podía estar. ¿Por qué zona era? Bastante más allá de la pradera esa. O sea, al otro lado de la pradera, ¿no? Sí, mucho más para allá. O sea, yo no veo más que niebla para allá. Ajá. Hay unas casillas allí enfrente que yo veo desde aquí. Las de la Roza de Zarzuela. ¿Aquello ya es de Zarzuela? Las casillas, por las casillas va la linde. Ajá. Por la parte acá de las casillas, que hay como un callejón, como una pradera. Sí. Pues agua vía. Ya. Vale, entonces, esto de por aquí abajo, estas arrenes y tal, ¿cómo se llamaba? Los de Sones Cimeros. Los de Sones Cimeros. Luego bajamos por aquí. Aquella pradera más blanca que se ve, los llanos. Los llanos, pero a este lado de esa montaña o al otro lado. Los llanos a la parte para allá. Y el bacho ese, los cobachos, se llamaba. Los cobachos. A ver si me aclaro. Esto, después de estos robles que hay aquí, que hay una especie de arrenes. Los de Sones Cimeros. Los de Sones Cimeros, antes de aquellas piedras, ¿no? Sí, abajo están los prados, los de Sones. Los de Sones. Después, esa hondonada que hay ahí de robles. Eso se llamaba las dehesas del. El café que está allá abajo. La Bartola allí. Las dehesas de los de Sones. Las dehesas de los de Sones. Sí, abajo está una pradera grande que hay. ¿Mm? La praera. Bueno, ahí también hay casillas del pueblo, estarán las paredes nada más. Aquí enfrente, ¿no? Aquí. Detrás de este árbol. Sí, ahí en todo eso. Vale. Sí. A ver, ¿alguna otra cosa más? Pues vamos a subir luego. Bajaremos por aquí. Bajaremos por ahí, eso. Por allí. Exacto. ¿De qué trabas? Mira esto. Ahí se crían muy buenas estas. Mira, parece que no se veía lo limpio, pero sí está limpio. Sí, allí está una pradera limpia. Bien, ahora seguimos un poco más abajo y todo aquello de frente de este árbol allá, ¿qué sería? Pues allá empiezan las de salvajeras. Las de salvajeras. Se bajan hasta la caña de espino. Y esto de aquí, la caña de espino, ¿no? Está entonada, ¿no? Que tiene árboles. Esta entonada de árboles es la Bartola allá. La que va ese barranco abajo, ¿no? Esta ya parece la grande que se ve allá, larga. Sí, está la caña de espino. La caña de espino. El alto de arriba se llamaba el Alto Cazaeso. Cazaito está la parte de allá. El alto, el Cazaito, lo que estamos viendo ahora. Sí, el alto es. El alto de aquellos. Bueno, pues estamos en la parte más alta. Los de Sones, las de Sartimeras. Y empezamos a bajar el barranquete este para allá, hacia el barranco, hacia el Riondo. Desde allí vamos a ver ya las primeras curvas del Riondo. Toda esta zona de aquí, de las dehesas cimeras, el Matavelasco, la dehesa de la Bartola, Mataconejo, que está allá abajo, las dehesas cimeras, todo esto lo tenía yo pateado con mi padre hace pues 35 o 40 años. Veníamos a cazar aquí, desde ahí, desde la linde de Zarzuela, todo lo de Alcorlo, el Riondo, hasta allá, hasta Cabeza Redonda. Mira, vamos, Hugo. Y claro, todos esos nombres, pues, aunque hace muchísimo tiempo, pero todavía los recuerdo muy bien. Y cuando veníamos aquí a las dehesas que estábamos en Alcorlo, pues veníamos de caza con mi padre por las tardes, pues eso, por alguna perdiz, algún conejo, alguna liebre, que por aquí había mucha caza, porque en aquellos entonces todo esto se cultivaba, todas esas dehesas, esas zonas se cultivaban. Allí vemos unas casillas, que luego iremos por allí. Y bueno, pues esta es la historia. Estas son las dehesas cimeras, la parte más alta, aquella donde está aquel roble más amarillo y más grande.
Y todo eso que veis, esos cerros que veis por ahí, pues se cultivaban de centeno. ¡Vamos, Hugus, mira! ¡Toma! ¡Vámonos! Las tabarneras es aquel cerro, aquel cerrete detrás de aquel árbol. El cuento de las tabarneras que llamábamos. El cuento de las tabarneras. Y luego atrás está, que no se ve de aquí, ¿sí? Están las parras. La ah, sí, ya del Riondo. Claro, eso ya está allá. Vale, ahora está seguimos. Está acá, pero está la parte allá. Vale, ahora seguimos. Estas laderas que se ven aquí detrás de ese árbol. Esto se llamaba la olla del Fresno. La olla del Fresno. Un bracho que hay ahí, que ahí me picó una anaclana hace muchísimos años. Uh-huh. Aquí en la mano izquierda. La olla del Fresno. El día 6 de septiembre, no se me olvidará la vida. La olla del Fresno. Y ahora, sí, esto de aquí... Toda la caña del espino, eso. Esa caña grande que se ve que está... La caña del espino que va desde esos dos árboles amarillos hacia arriba. Hasta el arco. La caña del espino es desde esos dos árboles amarillos hacia arriba. Se está tapando. Y toda esa zona de... Todo el alto, Collao Las Pilas. El Collao Las Pilas, el alto, que estamos viendo ahora, allá. Bien. Y otra vez, todo el triángulo ese que hay ahí de árboles altos en el hoyo. El alto del Cazaizo, todo el llano ese que se ve un poco más limpio. El alto del Cazaizo, arriba. El Cazaizo está abajo, los pedazos. Ajá. Que no se ven desde aquí. Vale, y entonces, esto que tenemos aquí más cerca del punto más bajo, el hoyo este, las dehesas de la Bartola, ¿cuál es? Sí, las dehesas de la Bartola, esto es la... Todo eso son las dehesas de la Bartola. Correcto. Las dehesas casi no se ven, están tapadas entre árboles y eso, están metidas en todo el hoyo. En todo el hoyo, el punto más bajo, las dehesas de la Bartola. Ahora nos asomaremos ahí, detrás, que se ve la cola del pantano, el cauce del río Riondo. La gallinera. ¿La gallinera está en la parte de allá o la de acá? El arroyo de los Guindos, el que baja al Riondo, que llega hasta Zarzuela. Y hacia allá la gallinera. Y hacia acá todo eso, esta cuesta que hay. Y esto de aquí, las regueras. Las regueras. Y esto es lo que tenemos por aquí, recuerdos de Jesús, ya lo vemos en el vídeo. Esta zona para atrás, las regueras. Y luego está aquella parte de allá. Luego lo que vemos allí enfrente. Esto de aquí abajo. Sí. Los pinos. Sí. La gallinera. ¿La gallinera está en la parte de allá o la de acá? Allá en este lado, pero es que baja el arroyo de los Guindos. Que sí, exactamente, sí. Ahí baja el arroyo de los Guindos. Pues del arroyo de los Guindos para allá la gallinera. Hacia allá la gallinera. Y hacia acá todo eso, esta cuesta que hay hacia acá. Las regueras que llamamos. Las regueras. La reguera será por ese cacho barranco que baja por ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, en la parte de atrás. Ese barranco baja, mira, se hace allí el agua. Sí, de otro color. No, hace como un reflejo, sí. No, que se mete un poquillo. Ahí baja un barranco el río de los Cabrios, llamábamos. Ahí baja un barranco muy cerrado. Que detrás de ese morrete de ahí hay una red grandísima. Que le llamábamos la red de las porquerizas, que no se ve de aquí tampoco la red. La red de las porquerizas, ¿no? Se mete encima de ella para verla. Ajá, está allá en el cruce del el arroyo de... A la parte acá del arroyo de los Guindos. Baja la pared abajo, hasta el agua casi baja la pared. Aquella rende allí es del tío Cirilo, del padre del Eusebio Vacas. Aquella, que luego pondré una foto muy bonita del año pasado. Que estaban los robles dándoles el sol y este año, pues bueno, están en el mismo, con el mismo color, pero no tienen esa gracia. Aquí abajo bajábamos al... Guacharro, que era el final del Riondo. Bueno, pues desde aquí vemos el barranco de las dehesas de la Bartola, el barranco de la Bartola que baja al Riondo, donde estaba
El guacharro, el planteo del guacharro, aquí abajo, y luego estaban las parras y toda la vera del Verduzal, que partían desde el río Bornova. Era una vega que había justo al lado de las aguas del Riondo, que llegaba hasta aquí. Hasta aquí se plantaban los huertos. Y por aquí, por este barranco, se subían a las dehesas que he dicho, del no sé quién. A las dehesas de la Bartola. Por aquí se subían a las dehesas de la Bartola. Venga, pues seguimos. Venta Malabrigo. Venta Malabrigo, sí. Me he pillado conejo yo ahí. Toda esta zona de aquí. En todo aquello que da la sombra. Venta Malabrigo. Ya una sola pilla ahí. Bien. Ahora, si seguimos aquí hacia la izquierda, después de esta ren que tenemos aquí enfrente. Pues aquel pico que te he dicho son las taberneras. Vamos, esta ren, la ren de todo ese barranco que baja por ahí es la Bartola. El barranco de la Bartola, que va sí. Desde allí. Que baja hasta abajo, hasta el agua. Desde allí el barranco de la Bartola va ya. Por aquí, por aquí, por aquí. Y esa ren grande que se ve enfrente, sí. Que era del Chocirilo, del Eusebio. Sí. Esas son las taberneras, todo eso de ahí. Las taberneras. La olla del fresno que está de aquí, este bacho de acá. La olla del fresno. Este bacho, y después la caña del espino. La caña del espino, allá arriba. De las pilas. Bueno, pues este es el. Ya. Bueno, pues estas son las dehesas de la Bartola. ¡Vámonos! Y de la parte de abajo, y por este barranquito iríamos hasta el Riondo, el barranco de la Bartola abajo, hasta el planteo del Guacharro, que estaba ahí en el Riondo. Luego estaban las parras, y bueno, continuábamos el cauce del Riondo para abajo. ¡Venga, va! ¡Vámonos! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Chuali! ¡Vámonos! 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 Os decía hace un momento que estas son las dehesas de la Bartola, que hoy están invadidas por los robles, pero antiguamente esto se cultivaba de centeno. Aquí no había ni un roble, hace 50 años no había ni un roble. Estas cuestas se cultivaban. Y bueno, aquí hay un barranco que siempre hay humedad, por lo tanto el centeno pues debía de funcionar bien. Y nada, se está poniendo a llover, pues sale, vamos a continuar la marcha por la dehesa de la Bartola arriba. Vámonos. Aquí tenemos dos buitres que me están haciendo compañía hoy, lo que era el plantío del Riondo. Ahí lo tienes, cómo va. Con un frío que hace que pela, Del Riondo o de los Riondos, como lo llamaban algunos, se conocen pocas imágenes. A lo largo de más de 20 años no he conseguido localizar más que estas de Eusebio y de Rosario. A lo largo del cauce solo había una docena de pequeños huertos. Cualquier trozo de tierra que se podía cultivar allí resultaba productiva, aunque hubiera que regarse con cubos de agua del Riondo, que más que un río bravo, que parecía ser en invierno, sus aguas apenas si llegaban a juntarse con las del Bornova en los últimos meses del verano. Sobre la vega del Riondo, decir que cruzando el Bornova por las pasaderas y tomando el camino de la izquierda, dejando allí mismo a la derecha las ruinas que en su día fue la ermita de San Bartolomé y posteriormente un cementerio temporal, tomábamos el camino del Verduzal. A la izquierda y al otro lado del Riondo quedaban las viñas. Luego encontrábamos el Pontón, único paso para vadear el Riondo en invierno. Luego el paraje de las Parras, hasta llegar al plantío del Guacharro, que era el último paraje que se cultivaba, aguas arriba. La
batería se está agotando, ¿sabes? En cero coma, debe ser del frío. Bueno, pues vamos a hacer aquí un vídeo de lo que son las dehesas de la Bartola. Bueno, pues todo esto que vemos aquí son las dehesas de la Bartola, la parte de arriba. Como veis, hay un montón de robles, ¿eh? Y algunos pues son enormes, porque tendrán 80 o 100 años. Y los pequeños pues nacieron en los últimos 50 años. Las dehesas de la Bartola, la parte de arriba. ¡Vamos, Hugo, por aquí! Bueno, acabo de decir ahí en el vídeo de abajo que eran las dehesas de la Bartola, pero creo que no, estas son otras dehesas. Es la parte de arriba del barranco que viene del Riondo, que luego ya diré qué nombre tenían estas dehesas. Hace un frío del carajo, pero vengo sudando por estas cuestas y este perro que está histérico, porque hay un montón de vacas ahí y de olores por todos los sitios. ¡Hala! Seguimos. ¡Vámonos! Este es el camino que vamos a recorrer en este vídeo. Por las dehesas, el Cazaízo, hasta llegar a las dehesas Cimeras y la Linde de Zarzuela. Esto parece que era un camino que iba al Collao de las Pilas, a la dehesa de la Bartola, por lo visto. O a la dehesa de la Bartola o al Collao de las Pilas. Es un camino protegido con hincaderas. Este es el barranco del Cazaízo. Barranco del Cazaízo. Bueno, que si damos la vuelta al otro lado, baja allí al Lituero. Estas dehesas entonces, ¿cómo se llaman? Las dehesas del Cazaízo, vale. Ajá. Bueno, aquí tenemos las casillas de Mata Velasco y estas dehesas, que serán las dehesas de Mata Velasco. Como veis, son unos cerrados de piedra, impresionantes. Bueno, pues aquí estamos en unas casillas que ahora no recuerdo el nombre. Hay un grupo de tres casas y unos cerrados, como unos corrales, donde guardarían el ganado pues algunas épocas del año, porque en verano, por las noches, los animales pastan y por el día se refugian en las sombras. Y en el invierno, pues entiendo que las llevarían a las casas de allí, de Alcorlo. Pero bueno, aquí estamos, ya cerca de la Linde de Zarzuela. Está como a medio kilómetro la Linde de Zarzuela. Hemos venido por aquí, supuestamente, desde el pueblo, subiendo el barranco del Cazaízo, por las dehesas de la Bartola y por estas dehesas hasta llegar a las dehesas Cimeras, que son las últimas dehesas de la Linde de Alcorlo, ya lindando con Zarzuela. Así es que, ¡ale! ¡Subus! ¡Vámonos! 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 Allí tenemos otro grupo de casas, de casillas, que como veis son construcciones pequeñas, porque quizá albergaran 50
50 ovejas, ¿no? Poco más. Pero bueno, que no es suficiente para su cometido. Bueno, ya veis que está todo derrumbado. Las paredes tienden a caerse por el peso, los hielos y demás. Esta era una casa que podía albergar fácil 60 o 70 animales. Ahí tenemos otro al lado. Y bueno, pues esto es lo que había por aquí para guardar el ganado en las peores épocas. Aquí tenemos un clavo, ¿vale? Que se va a venir a casa. ¡Ole! Ya está. Nos lo llevaremos de recuerdo, ¿verdad, Suguitos? ¡Hazte con él! ¡Vamos a por él! ¡Qué muy grande para ti este! ¡Qué muy grande para ti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Mira! Es lo que se ha quedado el clavo. ¿Nos llevamos de recuerdo? ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Anda, vámonos! En mi viaje anterior de la semana pasada descubrí estos hitos, CHT, mostraba el relieve, Confederación Hidrográfica del Tajo. Mojones que mi padre y un pequeño grupo de paisanos de Alcorlo trabajaron en las obras, colocando estos hitos a lo largo de los campos para marcar puntos relacionados con la presa y la expropiación de los terrenos. Bueno, pues nos encontramos ahora ya cerca de la linde de Zarzuela. Estas son las dehesas cimeras y todo eso que ya os iré comentando a lo largo del vídeo. Es la parte ya más alta, más alejada del término de Alcorlo. Comenzamos por allí el camino hacia abajo, por la linde de los pinos, hasta llegar al Riondo. He dado la vuelta por arriba, por el alto ese de Mataconejo, y ahora estoy dando la vuelta por aquí, por este alto, para llegar otra vez al coche que está allí, donde al final de los pinos está el coche. Así que subos, míralo, ¿qué pasa? ¿Te has cansado hoy? Míralo, este es el perrete, este es el perrete. ¡Ay, madre! Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos, que tenemos que comer. Vámonos, vámonos. Bueno, pues la historia de hoy se termina aquí. Tengo que dar gracias a Dios porque no ha llovido. Encima está saliendo ahora el sol. Y bueno, aunque las imágenes han sido un tanto tristes y grises, pero nos haremos una idea de que lo que son o lo que eran las dehesas de Alcorlo. Estas son las dehesas cimeras. Las dehesas cimeras. O sea, las más altas, las de más arriba, las más alejadas del pueblo. Mira, ahora sale el sol. Hemos empezado con 0 grados, pero bueno, la gracia ha querido que por lo menos le veamos un poquillo los ojos al sol. ¡Sugus! ¡Vamos a comer! ¡Venga, arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Venga, claro! ¡Claro! ¡Venga, saluda a la cámara! ¡Venga, apaga! ¡Apaga! ¡Venga, vamos a apagar! ¡Apaga! No me hace caso. ¡Vamos! A lo largo de este rato que anduvimos por allí, que fueron 4 horas, aparte de las vacas que pastan por aquellos praos, de animales en libertad solo vi 2 buitres, que se entretenían volando sobre el meandro del Riondo, y no más de una veintena de pajarillos, que probablemente no hubieran visto nunca un ser humano, y posiblemente no vuelvan a hacerlo. Ni falta que les hace. Rapaces, ni una. Parece que allí no tienen negocio alguno. Antiguamente había gran actividad de gente por allí, unos con las ovejas, otros cultivando la tierra, otros en esta fecha cortando hoja para dar de comer a los animales durante el invierno. Había mucha actividad en aquella zona, y al igual que en otras muchas de Alcorlo. Cuando cruzo esas dehesas, siempre me sucede lo mismo. El silencio de ese lugar me causa mucho respeto. A la vez que siento que estoy observado,
quizás por los espíritus de aquellos montes o por los recuerdos de mis primeros años de vida cuando el viajar con mi padre hasta aquellas dehesas, acompañándole en alguna tarea o simplemente a cazar, me parecía una gran aventura. Por todo ello, cada vez que tengo ocasión, vuelvo a pasear por lo que fueron entonces y por lo que son hoy para mí las dehesas de Alcorlo. Delante del agua. Y esto pues no sé cómo se llama, porque Jesús se me ha quedado ahí atrás.